Hello, how are you? I am Miss Gloria. Let's continue with our numbers. Vamos a continuar con nuestros números, pero esta vez la vamos a practicar con nuestras canciones. Ya la semana pasada la aprendimos hasta 100. Ahora hay que divertirnos un poco con los números, porque más adelante vienen también los ejercicios aritméticos. Bien, vamos a animarnos lo más pronto posible porque el tiempo nos gana. Bien, entonces dice así, mire. Se habrán dado cuenta que aquí cada tres números le ha apuntado, le ha escrito Indian. Dice, one little, two little, three little Indian, four little, five little, six little Indian, seven little, eight little, nine little Indian, ten little Indian boys. ¿Ya? ¿Te has dado cuenta de que a cada número le ha agregado little? Un pequeñito, dos pequeñitos, tres indiecitos pequeñitos, ¿no? Esa es la canción, ¿ya? Este pequeñito es little, pequeño. One little, two little, three little Indian, four little, five little, six little Indian, seven little, eight little, nine little Indian, ten little Indian boys. Otra vez, ¿ya? One little, two little, three little Indian, four little, five little, six little Indian, seven little, eight little, nine little Indian, ten little Indian boys. Ahora del 11 al 20 también está agregado la palabra stars. Cada tres números. 11, 12, 13 stars. 11, 12, 13 stars. 14, 15, 16 stars. 17, 18, 19 stars. 20 stars. 20 stars. Aquí si tú quieres escribir 21, 22, 23 stars. Cada tres números le vas poniendo la palabra stars. 21, 22, 23, star, 24, 25, 26, star, 27, 28, 29, star, 30, star, 30, star, 31, 32, 33, star, 34, 35, 36, star, 37, 38, 39, star, 40, star. Ahora vamos a practicarlo hasta el 20, pero con una melodía. ¿Ya? Esto lo puedes encontrar aquí en YouTube. Otra vez, ¿quieren cantarlo otra vez? ¿Sí? Bien. A ver. Ok, se acabó la canción. Ahora sí nos vamos para, bien, nos vamos para otro tema. Ok, ahora viene lo más divertido, algo que a ustedes les gusta. ¿Qué será, qué será? ¿Qué será, qué será? Miren lo que está. Allí está Arithmetics. ¿A quién no le gusta la matemática, verdad? Como ya ustedes saben los números hasta 100, ahora vienen algunos ejercicios. Arithmetics. Por ejemplo, ya la semana anterior vieron en los signos de puntuación en los mensajes siempre. Los signos de puntuación, no, los signos aritméticos. Estos sonidos que me malogran a mí. Los signos aritméticos los vimos, por ejemplo, times by. Era por, ¿verdad? Plus, más. Times by, por. Minus, menos. Igual es igual. ¿Ya? Entonces ya ustedes se les saben los números. Dice 5 times by 5 equal 25. 22 plus 22 equal 44. 15 times by 3 equal 45. It's a mistake. Este es un error. 45, ¿ya?
Now here, 80 minus 5 equals 75, ¿no? Vamos a ver, mejor lo hacemos así. Ahora viene el siguiente número. 100 minus 89 equal 11. 3 times by 3 equal 9. 27 plus 3, 30. 100 minus 11 equal 89. Now, here, for example, says 4 times by 4 equals 16. No? Here, okay, sorry. Estamos aquí, yo creo que vamos a volver al escape para dar los resultados, ¿no es cierto? Bien, aquí estamos. Dice, 4 times by 5 equal, how much is? 4 times by 5 equal 20. Excellent, 20. Now here, now, for example, I say, 4 times by 6 equal 24. Excellent, 24. Here we have another exercises. For example, we have 3 times by 4 equal 12. Very good, 12. Está mal escrito, 12. 12. Okay, next exercises. For example, we have 5 times by 3 equal 15. 15. Okay, next. Here. Okay. Yo dije, no quiere salir. 6 times, no, no, 3 times by 6 equal 18. 18. Okay, next exercises. For example, I say 33 equal 66. Excellent. Very good. You are very clear. Okay, clever. Very intelligent. Now, 34 minus 5 equal 29, very good. Intelligent boy, 20. Here is but okay. Now, next exercises. For example, I say 55 minus 6, 49. Excellent. Very good. Now, here, I don't remember how much is. 79 minus 11. 9 minus 1 is 8. 7 minus 1 is 6. 68. Very good. 68. Okay, next exercises. How much is 3 times by 3? No, 12 times 2, times by 3 is 36. Very good. Now, the end of the exercises. The end of the exercises. For example, I have here. Well, I don't know. No quiere correr. Aquí está. How much is 10 times by 10 equal 100? Of course, 100. That's all. Now, the next exercise is going to be tomorrow, all right? ¿Les gustó los ejercicios en inglés? Hay que practicarlos. Siempre es necesario. It's very
important to practice your English with the numbers. All right. Very good. Practice your song. Practique su canción. Y me presentarán en 2 semanas la canción con su videíto. ¿Ya? Pueden hacerlo ilustrado, los números del 1 al 20. Apréndanse bien los números del 20, del 1 al 20, cantado. Ahora sí lo puedes hacer hasta 100 cantado. Excellent. That's all. That's all for today. I finish my class, okay? Thank you very much.